¡Qué volada, familia! Bueno, un día después, cuando realizo este humilde análisis, Cuba fue superada por Chile en todas las áreas de un partido de fútbol. Básicamente solo se vio el equipo de Chile en la cancha. Nuestro equipo, la afición cuestionó mucho por qué el profesor decidió salir con un 5-4-1 cuando él dijo que no buscaba un resultado, pues. Con el 5-4-1 lo que quería es tirar dos líneas de 5 y aguantar, a ver, para que no le hicieran 5 goles. Pero bueno, él tendrá sus razones y eso sí, estos partidos con un rival infinitamente superior a nuestra selección, enseñan mucho más que meterle 5 a San Vicente, que meterle 3 a Barbados. Este partido nos ayuda a ver la realidad, nos ayuda a despertar. Y no solo a Cuba, cualquier equipo de CONCACAF, del Caribe. ¿Qué equipo del Caribe le puede hacer un buen partido a Chile? O a cualquier selección de Sudamérica, de CONMEBOL. Son muy superiores los sudamericanos a los caribeños. Pero lo bueno de este partido es que sirve de mucho. Sirve para que nuestros jugadores creen una conciencia que hay que mejorar porque Cuba fue superada mentalmente, físicamente, técnicamente en toda la área del juego. Ahora, como repito, nos ayudó mucho a ver dónde estamos parados. Ahora se viene Uruguay. Vamos a tener fe de que Cuba va a hacer un mejor papel. Vamos a ver si el profesor sale con ese 4-2-3-1 o con el 4-4-2, que sí me di de cuenta que en el segundo tiempo Cuba cambió a un 4-4-2 por momentos, pero no funcionó, nada funcionó. Lo más cerca que Cuba pudo llegar al arco de Chile fue William Pozo, que agarró el balón y le salió un disparo fuera del arco, pero eso fue lo que tuvimos, un disparo cerca del ángulo del palo izquierdo de la portería de Chile. Eso fue todo lo que pudimos hacer en 93 minutos, y Chile más de 20 disparos, más de 7 disparos al arco. Sandy hizo lo que pudo, se comió el primer gol. Verdad que no pudo sacar el primer gol, pero los postes ayudaron a que un par de pelotas no entraran, y Sandy tuvo un par de paradas. Los centrales no tuvieron ni un minuto de descanso. Los centrales sufrieron mucho con los ataques chilenos, con las pelotas filtradas, con la velocidad de Chile por las bandas, pero mire, se aguantó. Fácilmente Chile no hubiera metido 7. A México le metieron 7. Y nosotros aguantamos. Los centrales, este baño de realidad le ayuda mucho a la línea de defensa de Cuba. Decir, mira, hay que mejorar en lo físico, hay que tener calma, hay que pensar. En el campo tuvo con mucho frío, un pasto bien resbaladizo que vaya, que los cubanos nos costaba controlar el balón, y lo sufrimos. Y esta experiencia, muchas veces los fracasos enseñan más que la victoria. ¿Qué hubiéramos aprendido de un 5-0 a San Vicente? ¿Qué hubiéramos aprendido de un 3-0 a Barbados? Valoramos nuestros rivales caribeños, que con ellos es que nos fogueamos, con ellos es que competimos en la Liga de Naciones, con ellos es que
son nuestros vecinos del área y los valoramos, pero Sudamérica está a otro nivel. Esta gente, tú pierdes el balón en el medio campo y prepara, cierra la portería, cierra la puerta que vienen. Y nos deja también que los laterales, Greivel Palma, no ha salido hasta ahora, pero la gravedad de su lesión, Dios quiera y no sea nada grave. Palma, como tanto como Sandó, como los jugadores que tenemos en Cuba, hay que trabajar para que esos muchachos salgan al extranjero, porque se nos van a estancar. Palma tiene futuro, pero en la Liga Amateur de Cuba no va a crecer, no se va a estancar, y si se estanca lo vamos a perder. Hay que trabajar en eso. Modesto, Cavafis hicieron lo que pudieron. Los chilenos, verdad que nos ganaron a pelota parada, nos la ganaron todo. Hay que trabajar en eso. Hay que trabajar la pelota parada. Hay que trabajar nuestra pelota parada, que Paradela, no sé si eran los nervios, pero Paradela no le salió bien ni un tiro libre. Qué mal estuvo Paradela con los tiros libres. Hay que decir que Mato hizo lo que pudo, no, nunca le llegó el balón. Aldair Ruiz, las veces que tuvo el balón, quiso crear algo, se vio la intención, se vio que quiere, que trata, pero el rival es el rival. Bueno, ahora se viene Uruguay. Esperemos que este partido ante Chile no haya servido de mucho, que sea buen aprendizaje para presentar otra cara a Uruguay, para por lo menos armar un ataque, armar una jugada, y aunque sea llegar con peligro, aunque sea Uruguay un par de veces, aunque sea. Hay que ser agradecido por esta oportunidad que Conmebol, que Chile, que Uruguay le han dado a Cuba, porque sí nos va a servir mucho. Esperemos que el profesor analice bien estos partidos con el cuerpo técnico y que estos partidos nos ayuden a mejorar. Ya se viene la Copa Oro y estos partidos sí sirven de mucho para la selección de Cuba. Así que perdimos, fuimos humillados, pero de los errores se aprende. Pendiente entonces, que ya se viene Cuba-Uruguay en menos de 2 semanas. Ahí seguimos con el fútbol cubano. Deja tu comentario. Si quieres compartir conmigo, si quieres seguir analizando el fútbol de Cuba.